aquí estamos con mi compañera Melanie. Dinos, ¿qué te pareció la visita a TVN? Buena. ¿Por qué? Porque me gustó mucho los estudios y las cámaras. ¿Te gustaría algún día trabajar en TVN? A lo mejor. Hola, aquí estamos con mi compañera Catalina. ¿Qué te pareció la visita a TVN? Buena. ¿Por qué? Porque conocimos a artistas famosos. ¿Algún día te gustaría trabajar en TVN? Sí. Ya. Gracias. Hola, aquí estamos con Ignacia y le vamos a preguntar, ¿qué te pareció la visita a TVN? Me pareció increíble porque conocí muchas cosas nuevas que nunca había visto. ¿Algún día te gustaría trabajar en TVN? Sí, como protagonista de teleseries, sí. Ya, muchas gracias. Hola, soy Cristina Saavedra y estamos en el Matucana Zen. Hola, ¿qué te gusta del lugar? Todo, es súper lindo. ¿Y te ha gustado, no sé, la planta o los lugares? Sí, están súper bonitos. ¿Y te gusta Santiago? Me fascina. Gracias. Hola, aquí estamos con Camilo. ¿Y cómo creció este restaurante, una micro? Bueno, la historia es larga, pero te la voy a hacer corta, ¿ya? Ya. yo soy actor, entonces me he dedicado a hacer teatro itinerante. Y en una de mis ideas siempre fue irme de viaje en bus, haciendo teatro por provincias y por regiones. Y lo hice, pero no acá en Chile, lo hice en Alemania. Estuve haciendo eso en Alemania. Y después cuando volví a Chile, seguí con el teatro, pero acá es difícil, el tema del arte es muy difícil. Entonces, para evitar todo ese sub y baja económico que nos pasa a los actores y las actrices, dije, vamos a hacer un restaurante que se pueda mover también por las regiones, o por donde yo quiera. Pero es medio complicado mover un restaurante en Santiago, así que finalmente hablé con Matucana 100 y nos quedamos acá. ¿Y viene harta gente igual? Mucha gente, se llena todos los días con todos los que trabajan aquí. Ahora está medio tranquilito porque estamos en paro, tú sabes, paro nacional, porque es un chiste la cosa. ¿Y a usted le gusta reciclar? A mí sí, pues. Reciclé este bus, reciclé las mesas, las sillas de pallets, cojines reciclados. Mira, las sillas son todas distintas. O reciclar o reutilizar también en este caso. ¿Y a ti te gusta reciclar? Sí, gracias.